dos cosas. Amor. Uno, ¿dónde está mi anillo? Y dos, ¿qué haces con mi polo? Zahid Palau sorprendió a todos sus seguidores luego de compartir en Instagram el duro reclamo que le hizo a su novia Alejandra Baigorria tras descubrir que no usa el anillo de compromiso que le dio a inicios del 2024. Zahid compartió con sus seguidores en Instagram el cruce de palabras que tuvo con Alejandra. El deportista puso en evidencia la situación con la empresaria al comenzar a hacerle varios reclamos. Es mi polo y tres no vas a sacar de historia porque salgo con la cara destrozada. Siempre me saca con la cara destrozada. Sales hermosa, man. Amor. En serio, sales hermosa. Amor, el anillo. Recordemos que según Carlos Cacho, el lujoso anillo habría costado un total de $30,000, por lo que la compra del hermano de Austin Palau habría sido pensada con mucho tiempo de anticipación. Amor, el anillo. No puedo ir a hacer deporte con el anillo. Antes, el anillo, ¿cuándo? ¿El anillo para cuándo? ¿Y ahora? La gente en Instagram, que si tengo el anillo y hablo con el anillo, que todo el rato quiero enseñar el anillo. Y si no tengo el anillo, ¿qué pasó con el anillo? Porque siempre tienes que hablar porque tú lo tienes y lo haces. No, ya. Por ahí atrás también. La pareja se animó a contar cuándo es que se dará el tan ansiado matrimonio que podría ser la próxima boda del año. Sin embargo, manifestaron que a más tardar en el 2025. Bueno, chicos, aún no tenemos esa respuesta porque recién estamos disfrutando del viaje, no nos hemos sentado a conversar porque no hemos tenido ni tiempo para aprovechar el viaje a Surco, porque todavía tenemos unas visitas más. Pero llegando, vamos a conversar con tiempo, con tranquilidad. Porque además, eso demora, he averiguado un poquito, y si ustedes también tienen datos, me siguen a mi Instagram, de que separar iglesias locales y todo eso es como con un año de anticipación, así que bueno. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. YouTube.